En este pequeño video vamos a ver cómo ahorrar datos en YouTube. Pues haz lo siguiente, te vas a este loguito, si tienes una cuenta de YouTube, pues entras a tu logo y te vas a la parte que dice configuración. Una vez aquí vamos a entrar a esta parte que dice ahorro de datos. Aquí entramos y podemos ver que tenemos una opción que se llama modo de ahorro de datos. Si la activamos, pues nos activa la opción de reducir la calidad de los videos. Obviamente, con esta opción habilitada, pues la calidad de los videos se verá un poco reducida. Todo para limitar lo que es el uso de los datos. También vas a tener la opción de subir videos, pero solo lo vas a subir utilizando una conexión de internet con Wi-Fi. Y también vas a tener la reproducción silenciada en el Fake. También tiene otras opciones como por ejemplo seleccionar la calidad de cada video. También tendrás un recordatorio sobre el uso de los datos, etcétera, etcétera. Lo que hace esto es que obviamente, como te dije, si tú tienes una conexión de internet y está un poco lento, por ejemplo, si tú estás utilizando lo que es una conexión de internet con datos, pues puedes utilizar esta opción de ahorro de datos y por eso, bueno, te va a consumir mucho menos megas de lo que son los datos móviles y por ende obviamente te va a funcionar mucho mejor y obviamente tu conexión de internet te va a durar mucho más.